Jóvenes de Antioquia que son proclives al consumo de sustancias psicoactivas o al alcohol mantienen preferencia por el licor y el cannabis. Al presentar el Plan Metropolitano de Prevención de Consumo de Sustancias Psicoactivas diseñado por la Gobernación de Antioquia, se supo que esta es la región del país donde más rápido comienzan los muchachos a consumir psicoactivos. La media en el país es de 16 años, en Antioquia es de 12. Que haya consumo no es nuevo, tampoco que el alcohol es la sustancia favorita del 80% de los chicos que reconocen el gusto por las sustancias. Al 20% restante le gusta la marihuana. Lo que sí es nuevo y preocupante es que los chicos, o mejor, los preadolescentes, comienzan a consumir sin abandonar las muñecas, los carritos o las bolas. Tenemos unas dificultades grandes en edad de inicio, especialmente en tabaco, alcohol y marihuana, donde la edad máxima son 13 años y la media nacional son 16 años. Pero ahora hay un auge significativo en el consumo de LSD, que se consume con papelitos. Entonces no deja olor, deja unos cambios comportamentales. Lo que quiere decir que cuando ingresan a la universidad, los muchachos ya aprendieron a consumir. La prevención debe dirigirse no solamente a fiscalizar dónde están los hijos, qué hacen, qué no hacen, prohibirles que salgan, que tengan ciertas amistades, sino a darles herramientas para responder si esa situación se presenta. Un panorama que preocupa a las autoridades y que las lleva a crear un plan para intervenir y controlar estos consumos. Sabemos que tenemos que hacer un esfuerzo grande por abrir puertas a las oportunidades para los jóvenes, darles en sus tiempos libres, digamos, programas y proyectos y obviamente acompañar ciertas etapas del desarrollo adolescente y juvenil en donde sabemos los jóvenes son más vulnerables al tema del consumo problemático. El Plan Metropolitano de Prevención del Consumo se aplicará en los 10 municipios del Valle de la Urra y en 6 universidades de la zona.